And these two experts give out advice. So they'll take call-in questions from the audience. Welcome to Spanish Radio in Puerto Rico. Buen día. ¿Cómo está? Tranquilo, ¿y tú? La lucha. Batallando. Mira, aquí empezamos. 3, 2, 1. ¡Mi gente, buenos días! ¡Buenos días, Puerto Rico! Creo que hay todo el mundo conectado en su radio. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se escucha esa bocina, papi! ¡Este es tu programa favorito! Donde te damos consejos de relaciones. Relaciones, amor, papi, los efectos aquí sonando bien duro. Ya tú sabes, la radio de la mañana que te tiene activado. ¡Buenos días! Tu servidor, el Bulldog de la Luna. Y yo soy el fantasma de la mañana, el que te asusta y te enamora con el pecho peludo. Y ya. Estamos aquí para coger las llamadas. Aprovechense de dos profesionales que saben todo del amor. Todo lo que tiene que ver con el amor, ya tú sabes que puedes llamar aquí al teléfono que aparece en pantalla y te vamos a estar atendiendo, corazón. Ya tú sabes. 555. ¡Amor! Bueno, vamos a buscar la primera llamada. La primera llamada. Estamos cogiendo preguntas. El cuadro está encendido. ¿Con qué número nos vamos? ¿Con qué está, número? Está la luz que se parece como un árbol de Navidad, papi. Buscando para contestar llamada. ¿Dónde está la primera pregunta? Primera pregunta, necesitamos que nos pregunten. Aprovechense. Espérate que tenemos una llamada en la 3. En la número 3. La llamada número 3, a la línea 3. Ven, la línea 3. Parece que el pueblo de Puerto Rico tiene miedo. Tiene miedo. Aquí va la pregunta, Muy buenas. ¿A qué hora sale el sol para las mujeres? ¿A qué? Pregunta más fácil. Parece que viene de una escuela elemental. Pregunta en la línea número 5. En la 5, la de la 5 no tiene AT&T porque se le fue la llamada. Se le cayó. ¿De verdad son? Con el acento en la O. Así que tenemos en la 7. La pregunta viene por aquí. Adelante. ¿De qué clase de música le gusta bailar las mujeres? Espérate, El tipo quiere saber qué tipo de música. Quiere decir que no tiene a nadie. ¡Está soltero! Solo papi se baila con la escoba. Baila con la escoba en su casa, papi. No sabe bien, chévere. Ese no va a salir a ningún lado este fin de semana, está solo. Papi, ponle falta al mambo. Ponle falta al mambo. Y no sabe. ¿Qué tipo de música? El que tiene buen ritmo. Muchacho, ¿qué? La pregunta viene de una escuela elemental. ¿Qué tipo de música le gusta a la muchacha? La que él no escucha, parece. La que... Vamos con la próxima llamada. Borra tu playlist, papi, bórralo. Borra tu playlist. Vamos a llamar en la 2. Una mujer que me quiere de verdad, como tú sabes. Espérate, papi. Espérate, se parte por su teléfono, porque te lo estás comiendo. Te lo estás comiendo el teléfono. El picordo no te está viniendo bien, primo. Adelante, caballero. ¿Cómo tú sabes que una mujer te quiere de verdad? ¿Cómo tú sabes que una mujer buena te pregunta, quiere? Buena pregunta. Es una pregunta profunda, compañero. Esa es la pregunta que nos gusta a nosotros como profesionales. Ese tipo de pregunta. Papi. Papi, cuando una mujer te quiere de verdad, ¿qué pasa? No te llama por el nombre. No. Te llama por otro nombre. Te dice papizongo. Te dice papi chulo. Te dice cosita chula de mami. Te dice mi propiedad chula.
Y cuando una mujer te quiere de verdad, no tienes que llamar a un programa de radio a preguntar porque te das cuenta. Tú mismo. Apaga el radio y quédala para atrás. Sí, papi, entretente. Una pregunta más, la última pregunta del programa. La última pregunta. Recuerden que pueden llamar a los números que tenemos en Facebook. 555 Amor. Adelante, caballero, sin miedo, que se está escuchando. Cuando quiera, primo, que toma. ¡Hay mucho miedo! Este parece que no está soltero, pero tiene una novia que lo asusta. ¡Que lo domina! ¡Se está analizando! Oye, oye. Tenemos una marioneta. ¿Es la que hay? ¡Primo, cuéntame! ¿Cómo controlar una mujer que es abusadora? Dale, no seas tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora. Mami, mira, ¿cómo controlar a una mujer que es abusadora? Déjala, papi, déjala.